lo veo complicado, qué sé yo, hay que ver cómo se levantan los jugadores. No tenemos tan mal equipo, lo importante es que se levanten y que jueguen con mucha gana y con el corazón. Bueno, esperemos que este domingo pueda repuntar, va a ser partido picante. Va a ocurrir al revés de lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Va a andar mejor River que Boca? Bueno, va a estar difícil, pero lo ganamos, seguro. Sí, a eso venimos, todo, a alentar a River y a defender nuestros colores y nuestra pasión. Va a ser duro, como viene jugando River, pero los hinchas de River tenemos fe. Que aparezcan siempre o Ortega o Gallardo o Fabiani, que aparezca de una vez por todas. Y va a ser un partido muy trabado. Va a haber muchos goles para mí, porque tanto Boca como River en defensa son muy malos. Para mí gana River, va a ganar River. ¿Cuánto? 2-0, 2-1. ¿Goles de? Ojalá que el gordo, yo lo banco el gordo. ¿Fabiani? Sí, y uno de Ariel. Y 3-2. Buenanote. no sé, me la juego por Buenanote, no sé por qué. Va a ganar River 2-1. Buenanote y Ortega. Pero va a estar ajustado, 2-1, 1-0 nomás. Pero suficiente, suficiente para que esto explote. Ortega le da el pase a Buenanote y la emboca, sí. Y no sé si el resultado, pero 1-0 a los 45 minutos del segundo tiempo me conformo. 1-0, y el burrito. Van arriba 2-0, Ortega y Buenanote. 2-0, uno de Buenanote, de tiro libre, y el otro del burrito. Más lindo que ganarle Boca no hay. Cuando se vaya Aguilar de River, lo vamos a salvar.